La verdad que es una hermosa ciudad que está preparada para recibir una gran cantidad de turismo, turismo de nieve sobre todo, gente que le gusta venir a esquiar, hacer snowboard y todos estos deportes, digamos. San Martín de los Andes está, digamos, en la puerta del Parque Nacional Lanín, que en cuyo interior se encuentra el famoso volcán Lanín, que es hermoso. Es un pico muy particular, triangular, que ahora, bueno, vamos a conseguir unas fotos. Está todo nevado y es más bello todavía. Tiene un centro muy lindo, preparado para comercios de todo tipo. Vamos a ver si podemos llegar a algunos lugares que quiero mostrar. Si nos permite el tiempo, las horas, el horario, digamos. Hay mucho para recorrer acá, pero bueno, no se puede poner todo en un video. Así que vamos a tener que elegir qué ponemos. Fíjense al borde allá de las montañas esas. Al fondo de la calle, espectacular. Acá tenemos reconocidos lugares de 20 chocolates. Así que vamos a tener que entrar a comprar algo acá. ¿Eh? ¿Acá que tiene un promo? Así que no es acá, dice la señora. Vamos a seguir un poco más. Mucha gente por esta época. Miren qué bonito. Mucha gente por este momento. Linda bodeguita. Tenemos algunos elementos espirituosos para pasar el frío. Está lindo para tomar algo ahora. Perdonen la desprolijidad por ahí en momentos que se cruza mucha gente y bueno, hoy la gente no le gusta que la filmen. Y están en su derecho. En este momento estamos en la Plaza Sarmiento, que es la plaza principal acá de San Martín de los Andes. Estamos frente a lo que se denomina el centro cívico. Aquí estaría la municipalidad. Acá tenemos un museo municipal de los primeros pobladores. Ahí está la oficina de turismo, eso verde que se ve ahí. Esta es la torre de la municipalidad. Más allá de la vuelta está la iglesia. Ya la voy a conocer. Allá hay un servicio para hacer un city tour, que son esos ómnibus tipo ingleses de dos plantas, que es de época. Y bueno, hay algunas artesanías por aquel lado. Bueno, vamos a dar la vuelta acá a la municipalidad en principio.
Muy lindo edificio municipal. Mire la torre que tiene. Toda hecha en piedra. Aquí está el cartel, ¿eh? Municipalidad de San Martín de los Andes. Bueno, la verdad que la arquitectura que tiene esta ciudad es muy bella. Muy bella, muy cuidada. Deben tener algunas normas de construcción bastante, digamos, marcadas, severas, ¿no? Para que nadie construya más allá de lo que debe ser el estilo propio de aquí de la zona de montaña. Todos techos chalets, que por supuesto son para que la nieve escurra en los techos. Y ahí está la iglesia. Fíjense qué hermosa torre que tiene. Son construcciones alpinas, como se llama. Miren allá al fondo, arriba, aquellas casitas. Qué hermosa vista deben tener. Por lo menos la ciudad deben tener una vista hermosa. Variedad de pino queda adelante. ¿Vamos a ver si está abierta? Sí, parecería que sí. Es la parroquia San José. Bueno, vamos a entrar. Nosotros cuando vamos a algún lugar nuevo, siempre entramos a la parroquia y pedimos los tres deseos de rigor. Amigos, acá estamos nuevamente, dimos una vuelta enfrente de la Plaza Sarmiento, que es la plaza principal de acá de San Martín de los Andes. Y yo les quiero mostrar en esa calle, que está ahí delante mío, es donde van los autos. Mañana va a haber un evento que, bueno, yo voy a tratar de venir para mostrárselo. Que es un evento, un campeonato de leñadores, que se hace todos los años para esta fecha. Así que mañana vamos a ver acá ese campeonato. Voy a venir para mostrárselo. Lo voy a filmar para ustedes. ¡Gracias!
Bueno, chifren si ustedes ven que hay alguno que está ahí en el tramo final, ¿eh? A ver, Alejandro Concha. Viene bien abajo, mira qué lindo corte, mirá, ya empezó. Empezó el proceso de demolición. Tranqui. Alejandro Concha de arriba hacia abajo ahora, ya lo tiene. 1, 2, 3, 4, los muchachos de la prensa. Ando, siga. Dejen ver. ¡Eso, carajo! A limpiar ahí. Se le cayó la... El muchacho lo tiene. 2, 3. ¡Ganó Alejandro! Concha, 14-25. 14-25 para el ganador de este año. Impresionante, vamos por el segundo. ¿Quién será el segundo de este año? Tenemos que armar un podio. Daniel Monsalve de Bariloche lo tiene bastante listo. Vamos, Monsalve. Bueno, gente, ya hemos dado unas cuantas vueltas por acá, le he mostrado medianamente San Martín de los Andes y su belleza, y aquí desde esta plaza con esta vista me voy a despedir, no sin antes pedirle que se suscriban al canal, que le den like, que compartan los videos, así seguimos creciendo. Espero que sea de su agrado el video este, y bueno, será hasta otra oportunidad. Adiós. Va a caer, ¿eh?
dale, que te gano, dale, dale.